SUTER, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Área institucional. El SUTER siempre te acompaña. Hoy en día la vida sindical tiene muchas otras actividades, digamos, ¿no? Especialmente la administración, que tiene que ver con la hotelería, con la gastronomía, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con el deporte, con la capacitación, con la educación, con la cultura. Creo que son distintas cosas que hacen y nuclean la vida de los trabajadores, en este caso particular nuestro, de los trabajadores de edificio. Acá no hay tanto una persona que realice una tarea en particular, sino lo que tratamos es armar equipos de trabajo que nos permita tener varias visiones para cumplir con un objetivo determinado. Área Educación y Capacitación. El SUTER te enseña. Entendemos que los que viven en los edificios también necesitan un mejor servicio. Y el encargado en sí es un encargado en el cual está encargado de muchas familias también que viven en ese edificio y puede realmente brindar muchas prestaciones en cuando se capacita y cuando se educa mejor a esos que viven en esos edificios. Y eso también es un ingreso y tiene que ver con la educación. Plan Escolar Solidario. Plan Escolar Solidario. Tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la posibilidad de oportunidades, tiene que ver con muchas veces con el tema de romper brechas, digamos, ¿no? O baches, digamos. El tema de que hoy un hijo de un trabajador tenga su propia computadora rompe una brecha en la posibilidad de capacitarse, porque lo que estamos dando es oportunidad de igualdad para la educación. Área Salud. Osperi. El SUTER te cuida y previene. El SUTER te cuida y previene. Nosotros hemos visto muchas veces por malos gobiernos o en municipios o en otras obras sociales, cómo se decae muchas veces en infraestructura, en calidad. Y nosotros realmente lo que tratamos de hacer es tratar de tener una obra social en la cual uno se sienta orgulloso de pertenecer y que realmente yo pueda decir, bueno, yo quiero que mi hijo venga a esta obra social, digamos. Lo más importante como trabajador de edificio es sentirse orgulloso de las cosas que hace. Y nuestra social, uno se siente orgulloso de las cosas que ha hecho. Por supuesto, todo sistema de salud es imperfecto. Las estadísticas muchas veces no sirven, porque cuando un compañero o compañera tiene algún problema de salud es el 100% del caso. Con todas esas salvedades, uno se siente orgulloso del sistema de salud que ha podido conformar a lo largo de estos últimos años. De hecho, te podría decir cada parte de la obra social porque la uso, porque la viví, porque traté justamente desde ahí con muchos otros compañeros más, tratar de darle una visión al sistema de salud propio para los encargados de edificio. Creo que lo interesante de las obras sociales que tiene como sistema de salud, que es único en el mundo, dentro de esas características que lo hacen un sistema de salud exitoso comparativamente con el resto del mundo, es que vos tenés en tu obra social a una X población, que son trabajadores, en este caso trabajadores de edificio, que tienen muchos de ellos la misma patología por producto de su actividad. Área Turismo Social y Recreación. El SUTER te hace viajar. El turismo para los sindicatos en general en la Argentina es una tradición, digamos, ¿no? Con solo recorrer Mar del Plata o Córdoba uno se da cuenta de la importancia del turismo social, el turismo sindical en nuestro país. Para nosotros no es la excepción, digamos, ¿no? El sindicato tiene 7 hoteles donde año tras año compañeros que van desde hace muchísimo tiempo siguen yendo a los mismos hoteles, o se juntan con la familia, porque tienen una vida alrededor de la vida sindical, ¿no? O sea, los que han pasado por los hoteles sindicales, especialmente
los trabajadores de hace muchos años saben de la importancia en la vida, digamos, del descanso y esparcimiento, ¿no? Área Deportes y Recreación. El Súter te moviliza y te divierte. El tema de abrirnos a la sociedad es un tema también nuestro esencial, digamos, ¿no? Porque el encargado de edificio es la puerta de la sociedad. O sea, para dentro del edificio y para fuera del edificio. Entonces creo que esa visión y esa actitud que tiene el encargado permanentemente es la actitud que nosotros reflejamos en el sindicato. El tema deportivo, la verdad que nace también de un tema muy concreto que tenía que ver con la vivienda de los encargados. ¿Y qué tiene que ver este tema con el tema deportivo, la vivienda de los encargados? Muchas de las viviendas de los encargados se encuentran o en las terrazas de los edificios o en los sótanos de los edificios. Por lo general, en estos dos casos, especialmente el de los sótanos, los hijos de los trabajadores de edificios tienen problemas pulmonares. Esta idea, que nació también allá por los 80, fue empezar con un natatorio para el sindicato. Después dio que el lugar donde conseguimos en la Ciudad de Buenos Aires para hacer el centro deportivo, que es en Venezuela el 300, daba para hacer muchas cosas más, digamos, ¿no? Entonces es ahí donde empezamos a hacer otras actividades deportivas. Pero el corazón o la esencia de cómo nosotros empezamos el tema deportivo fue realmente un lugar que un hijo de un trabajador de edificio no puede pagar un gimnasio en Barrio Norte o Recoleta, tenga en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires una pileta cubierta, climatizada, con el mejor servicio, y además sirve justamente para prevenir muchos temas que hacen a la salud de los hijos de los trabajadores de edificio. Área gremial. El Súter te defiende. La verdad es que la herramienta convenio colectivo de trabajo, especialmente se ha demostrado en estos últimos años, es una herramienta esencial para una convivencia social, digamos, porque ahí se sientan en esa mesa los dos grandes sectores del conflicto de la humanidad, digamos, el trabajo y el capital, y se pueden o intentan ponerse de acuerdo en materia salarial, de obligaciones, de deberes, de derechos, que hacen a un grupo determinado de trabajadores. La verdad que hoy lo que estamos haciendo también es un balance de por ahí lo que se ha hecho, lo que hemos construido y cómo fue la historia de nuestro sindicato. Pero me parece que lo más rico y lo más interesante que tiene el Súter, por supuesto que es su presente, pero fundamentalmente el futuro que tiene como gremio, digamos, ¿no? Creo que dentro de muy pocos años va a ser uno de los gremios más importantes y más poderosos de la República Argentina. Súter, 70 años y el futuro por delante.